las sesiones de 50 minutos, cuando nos ponemos a programar o a tocar código, van a toda velocidad. Así que gracias por intentar prestar atención en esta hora de la tarde, de 2 a 3. Vamos a intentar hoy ya tener lo suficiente del lenguaje para ya empezar a meternos en harina mañana con objetos, creando objetos y viendo las diferencias que hay entre objetos y variables, ¿no? Que es donde ya vamos a empezar a notar diferencias sustanciales con cosas que hemos visto en Python. Pero bueno, antes es importante hacer esta visión que hemos empezado, pues, de los tipos primitivos, las estructuras de control y tal. Ayer creo que acabamos de ver todos los tipos primitivos, no sé si queréis contrastar alguna duda o habéis revisado el código y hay algo que os suene raro. No comentamos todo, ¿vale? Si veis alguna cosa en el código que os suene raro, pues preguntadme o revisadlo un poco vosotros para ver. Por ejemplo, no comentamos que los literales a veces te generan un problema, porque una cosa es el valor de la variable, ¿vale? Fijaos dónde estoy señalando, esta variable es un long, ¿vale? La variable que es una variable long le puedo meter un entero. Claro, pero el entero en sí mismo lo puedo meter en un long, en un byte, en un short o en un int. Entonces, para eso hay una diferenciación con sufijos. Java y otros lenguajes han inventado sufijos. ¿Por qué se los han inventado? Porque lo necesitan, pero podrían ser cualquier otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la L. ¿Qué significa la L? Este número que definimos aquí es un long, no es un int. Y diréis, qué tontería, podría ser lo mismo sin la L. Bueno, pues en algunos casos, si probáis a quitarlo aquí, veis que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese no es un número int válido. Porque no cabe. O sea, este número, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, no cabe en un int. Os acordáis que ya veíamos los rangos, ¿no? Entonces no cabe, es mayor que el rango general de los ints, este que está por aquí arriba. Y bueno, como lo sacas a consola todo a saco, pues hay que ir como mirando el código, ¿no? Pero fijaos que esto es el min value y el max value de los ints. Este valor es mayor que el máximo de los valores ints. Entonces, ¿para qué necesitamos los sufijos? Pues primero para diferenciar si estamos hablando de cuál de los tipos enteros estamos hablando, en el caso de los longs y de los ints, por ejemplo. Por defecto, cuando no pones sufijos, se entiende que es un int, ¿vale? Y luego ya veremos estos días que hay algunas conversiones que ocurren de manera implícita, es decir, cuando, por ejemplo, ¿qué pasa si muevo un int a un long? ¿Cabe un int en un long? Sí. Pues hay una conversión implícita. Java automáticamente convierte un valor que está codificado en 4 bytes en el mismo valor pero codificado en 8 bytes. Sin embargo, al revés, no se puede hacer. Eso sería una conversión explícita. O sea, Java no hace esa conversión por sí solo. De hecho, es lo que está ocurriendo aquí. Queremos meter un valor que es un int en un valor long, ¿vale? Entonces, un valor int cabría, pero como este int long no es un long válido, pues me da error. Si, sin embargo, pongo un int válido, o sea, si le quito dígitos, fijaos que no tengo que poner la L. O sea, ¿estoy obligado siempre a poner el sufijo? No, solo cuando las conversiones lo requieran o solo cuando el tipo de datos lo requiera. Claro, como este valor cabe en un int, ¿qué está ocurriendo de verdad aquí dentro? Está ocurriendo que Java, ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo codifica como un int, pero como se lo asignamos a un long, hace una conversión y lo aumenta de precisión. Lo mete en lugar de 4 bytes en 8. ¿Cuándo será un problema? Cuando lo queramos hacer al revés. De hecho, si probáis a hacerlo al revés, veréis que no va a funcionar, aunque quepa, ¿vale? Voy a añadir aquí un poquito de código. Voy a seguir con esto, si no pongo la L no funciona. Vale, pues ahora tenemos esto en un log. Pero ¿qué pasa si lo quiero meter en un int? Entero 2. Voy a poner su nombre largo para que ya os empecéis a acostumbrar. Vale, cuando os digo lo de los nombres significativos, una variable entera, a ver si cabe. ¿Veis cómo está dando una nueva compilación? ¿Por qué? Pues porque no cabe. Porque esto es un long codificado, un entero codificado en 8 bytes, y esto es un long codificado en 4 bytes. Entonces, por defecto, no siempre va a caber un long de 4 bytes en un long. Un long de 8 bytes en un long de 4. Vale, tiene mucho más precisión el de 8. Entonces Java no te va a dejar hacer, te va a hacer un error de compilación. O sea, cuando la conversión es a más precisión, siempre se puede hacer y Java la hace implícitamente. Cuando es a menos precisión, primero hay que tener cuidado de que se pueda, y luego si nos aseguramos de que se puede, ojo, porque por ejemplo en este caso no se podría, ese valor de encima no cabe, pero podemos forzarlo. ¿Cómo lo podemos forzar? Voy a seguir haciendo este ejemplo, voy a aumentarlo un poquito por aquí abajo. Por ejemplo, bueno, por cierto, esto voy a comentarlo diciendo que esto no se puede.
porque no cabe. Pero vamos a hacer un long que sí quepa. Variable long 2, 1L. ¿Qué es eso? Es un long, el valor 1, que obviamente cabe en un byte, cabe en un short, cabe en un long, cabe en un int, pero se codifica en 8 bytes, ¿vale? En 64 bits. Vale, entonces lo podría meter en un int. Esta variable la voy a volver a definir ahora. ¿La expectativa cuál es? Que sí, ¿no? Porque uno sí que cabe. Sin embargo, ¿veis que me sigue dando el mismo error de compilación? Java, el compilador de Java no es tan inteligente como para hacer un seguimiento semántico de todo el código, ¿vale? Va como línea a línea, a veces sí que mira un poco grupitos de código, pero no hace suposiciones que nosotros como lectores humanos sí podemos hacer. Tú estás viendo esto y ves, claro, oye, esto es 1. Uno sí cabe en un int, pues conviértelo en un 1 de 4 bytes y mételo ahí. Pero como en general no va a caber, Java lo que me va a obligar es a que el programador sea el que asuma la responsabilidad. O sea, yo me responsabilizo de lo que hay, de que lo que va a venir en este sitio, en esta variable, te va a caber en 4 bytes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una conversión. Y las conversiones explícitas se ponen con el tipo de datos metido entre paréntesis. Esto es una conversión explícita. Y veis que ahora ya compila. Warnings, acordados que nos lo está dando no por este tema, sino porque son variables que estamos metiendo ya saco y no estamos utilizando para nada. Entonces me está venga a dar warnings de esta variable no la usa, esta variable no la usa. Vale, efectivamente, estoy probando. Así un poco moraleja, bueno, cuando no se pierde precisión, las conversiones ocurren solas, cuando implícitas, cuando sí se pierde precisión, primero tengo que ver si es posible o no, tengo que asumir la responsabilidad y si es posible, entonces la hago explícitamente. Ojo, porque si haces esto aquí, a veces meterás la pata, ¿eh? A veces tienes un log que no cabe en un int, haces esta sentencia, la cosa se ejecuta, pero claro, a nivel binario, ¿qué va a pasar? Que vas a tener un int que tiene un valor incorrecto, porque se trunca por los bytes, los bits que correspondan, entonces estás perdiendo datos, tienes un valor que es distinto al que tenías. ¿Entendéis eso? O sea, este 1, como sí que cabe en un int, al hacer esta conversión a tipo más de menos precisión, va a seguir siendo un 1. Pero si me quiero un valor muy largo, que solo cabe en un log, y hago esa conversión, Java me va a dejar, pero voy a empezar a utilizar un valor que es incorrecto. Que es un int mal truncado, un int mal convertido, porque no cabía el valor anterior. O sea, cuidado con las conversiones, siempre aseguraos antes de que los valores que tenemos son válidos para trabajar en esa conversión. ¿Vale? Con respecto a los literales, algunas cositas más, hay como muchos trucos, tampoco vamos a ver todos, ¿eh? Simplemente es para que cuando leáis código, cuando vayáis escribiendo, sepáis algunas cosas que hay que tener en cuenta. Un truco que a veces veréis por ahí es que veréis subrayados por medio de un número, y es como estos subrayados, bueno, los subrayados es como si no estuvieran. Cuando tenemos números largos, a veces vienen bien porque es una manera de marcar, por ejemplo, los miles. Pero esto lo he añadido yo, ¿eh? No lo tenéis en el código de allá, lo he añadido yo antes. Entonces, fijaos que igual que he metido el valor aquí encima tal cual, meto exactamente el mismo valor, pero metido con subrayados ahí. Funciona, de hecho puedes poner los que quieras y metidos por donde quieras. Es como marcar visualmente el número para saber exactamente de qué estás hablando. Como os digo, se suele utilizar solo en números muy largos. En números cortos, pues normalmente no tienes ese problema, ¿no? Para separar los millones y cosas así. Pero de hecho lo podrías utilizar para lo que quisieras. Si, por ejemplo, quisierais meter una fecha como un número, podríais meter el 12 del 04 del 22. Pues podéis meter 12 subrayado 04 subrayado 22, ¿vale? Pero eso no se dejaría de ser el número 120.422. O sea, da igual donde pongamos los subrayados. Ok. Bueno, ¿alguna duda así además de tipos primitivos? Las conversiones entonces ocurren o de forma implícita o de forma explícita. Y los tipos, las conversiones, no lo he dicho, se pueden hacer siempre a tipos que sean compatibles. Quiero decir, puedes convertir un entero a un long a un entero, de esta forma, pero también puedes convertir entre sí doubles y enteros, floats y enteros. ¿Vale? O sea, también puedes convertir, obviamente en ese caso se pierden decimales. O sea, cuando haces una conversión de un float a un int, se pierden decimales. Y de nuevo tiene que ser explícita, porque la precisión de un entero siempre es menor que la precisión de un valor con números decimales, ¿vale? Luego, siempre que queramos convertir de un entero a un double, se va a poder hacer de forma implícita. Probarlo y veréis que te deja hacer la conversión sin darte ningún error. Pero al revés, tienes de nuevo, como hemos hecho ahora, tienes que hacer la conversión y saber en ese caso que si tenías decimales se pierden en el proceso de conversión.
los booleans no se pueden convertir con enteros, ¿vale? Los booleans son independientes, no tienen conversión, y los caracteres, como sí que se codifican numéricamente, porque de hecho cuando tenemos un carácter aquí así, es un carácter que no deja de ser un código de codificación de caracteres, ¿no? La letra A, por ejemplo, pues es un número, la letra 5 es otro número, no es el número 5, sino que vas a la tabla ASCII, buscas en internet cualquier tabla de conversión de caracteres, si alguna vez lo necesitáis, pues nada, es súper fácil, te vas a Google, esto lo habréis, ¿habéis manejado alguna vez una tabla ASCII de conversión? ¿Suena algo? ¿No? Vale, voy. No, no os preocupéis que normalmente no lo tendremos que hacer, ¿eh? Buscáis algo así como tabla de conversión ASCII. ASCII es un estándar súper antiguo en informática, yo creo que es de los 60 probablemente, o quizás incluso anterior, que es lo primero que necesitamos en informática. Eso, ostras, en informática solo tenemos numeritos, no binarios, pero necesitamos poder meter caracteres. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mete toda la tabla de caracteres más o menos estándar, por aquí lo empezamos a ver, lo codifica con numeritos decimales, ¿no? Entonces aquí veis el valor decimal, también tenéis en esta tabla que he encontrado en Google, entre otras cientos de miles de tablas que podéis encontrar. Voy a mirar solo el valor decimal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la A mayúscula, pues si voy a esta tabla, en algún punto encontraré la A mayúscula. 65, ¿qué quiere decir eso? Que la A mayúscula internamente se representa con un número 65. De hecho, los caracteres se suelen guardar en 8 bits, ¿sí? Y de ahí viene la tabla ASCII, que utiliza solo 8, de hecho 7, el bit de extensión es un bit que se configura un poco distinto, ahora os hablo de él. Y de esta manera, a veces, muy, muy rara vez, se puede querer trabajar con caracteres como números. Por ejemplo, avanzo 3 caracteres en el alfabeto, pues puedes coger el código del carácter que tienes y sumarle un 3. Entonces, si era una A, vas a hacer una D, ¿vale? Por ejemplo, muchos programas de codificación trabajan a ese nivel. Cuando tienes que codificar strings, pues coges cada carácter, aplicas una conversión numérica con ese carácter y lo recodificas de otra manera. Muchos algoritmos de codificación y decodificación hacen este tipo de trabajos. Pero os digo que es una cosa un poco atípica. En la vida normal es raro que tengas que meterte a trabajar con un carácter como es un numérico. Os digo esto porque sí que podéis hacer, sí que veréis algunas cosas que funcionan cuando trabajáis con caracteres. Por ejemplo, podrías hacer algo así como esto, que queda un poco raro, ¿no? Es como, ¿qué significa A más 1? ¿Puedes sumar un 1 a A? No, le sumas un 1 a la A. Al número de carácter, al código de carácter de la A, que es el 65, le sumas 1, con lo cual esto será una B. ¿Sí? ¿Perdona? Puedes operar, o sea, hay operaciones enteras, porque esto en realidad es un pequeño entero, ¿vale? Es como si tuvieras un byte, en realidad. O sea, un char y un byte son muy parecidos. Lo que pasa es que el byte se interpreta como un número y el char interpreta ese número como un carácter. ¿Con qué interpretación? Pues una interpretación completamente antinatural, porque en la vida real no nos convierte un carácter al número, ¿vale? Nos lo hemos tenido que inventar los informáticos. Entonces, ¿qué os hablas? Que es una estandarización de esa conversión. O sea, cada vez que hasta ahora en toda vuestra vida habéis visto en vuestro móvil o en vuestro dispositivo un mensaje de texto, lo que hay dentro realmente son un código de normalmente 8 bits por cada uno de esos símbolos que hay en vuestro texto. ¿Vale? Un string internamente es un array de bytes, donde cada byte tiene una codificación de esta manera. ¿Sí? De la letra que lo siento. ¿Perdón, la letra? ¿Qué letra? No, ese es el nombre de la variable. Hay que poner siempre alguna, porque estás definiendo una variable, entonces es el nombre que tiene. O sea, esta es la variable car2, es donde estoy guardando un carácter con el valor 66, que es el carácter D. Pues siempre hay que poner esto, sí, porque si no estaríamos definiendo algo sin nombre. Entonces no hay definiciones sin nombre en Java. Así quiero decir la F mayúscula del 3,2. El sufijo, dices, perdona, no te había entendido. Os he comentado, igual que os he comentado lo del L, pasa con el double y el float, ¿vale? Por defecto, los números reales son doubles. Entonces, los floats que tienen menos precisión no son por defecto. Fijaos lo que pasa si pongo aquí, si quito la F. ¿Qué tiene más precisión, un double o un float? Un double. Es doble precisión, ¿vale? Float es precisión simple, double precisión doble. 4 bytes el float, 8 bytes el double. ¿Por qué me da error esto?
porque quiero perder precisión. Quiero pasar un valor que tiene 8 bytes a una variable que tiene 4. ¿Ves que es lo mismo que me pasaba con el long? Cuando quiero copiar un long a un int, exactamente lo mismo. Pero siempre hay que poner la F. Si tiene decimales, porque si tiene decimales, Java lo que intenta es que ese literal es un double y no va a poder copiar un double en un float, porque es perder precisión. Ahora lo puedes convertir. Entonces, otra manera de, para no poner la F es esta: conversión explícita. ¿Sí? Entonces, realmente es lo mismo poner float y luego el 3.2 que poner 3.2. F. Puede ser F mayúscula o minúscula. El sufijo da igual que sea minúscula o mayúscula. Igual que os dije que lo normal es manejar ints enteros, lo normal de reales es manejar doubles. Entonces con doubles no hay problemas, no hay que hacer con sufijos en nada. Y con ints tampoco. Entonces normalmente no tendremos que hacer con sufijos. Pero cuando usas longs a veces sí, y cuando usas floats a veces también. O sea, como estoy viendo ahora. Digo, si me has preguntado, siempre digo en el alfa, hombre, si el número no es un double, sino que es un entero, imaginaos que queremos el 3.0. Si pones 3, no necesitas poner la F. ¿Por qué? Porque de un int a un float no se pierde precisión. ¿Veis? O sea, la conversión implícita siempre ocurre y no hay problema cuando se gana precisión. Un int es menos preciso que un float. Luego esta conversión siempre la puedes hacer. Sin embargo, un double es más preciso que un float. Entonces, esto mismo, si